Por mucho tiempo, el programa Vida Misionera ha recorrido diversos lugares del mundo, registrando la actividad misionera en países como Kenia, Haití, Guatemala, Mozambique o Sudán. En esta ocasión nos dirigimos a Cuba, acompañados por el padre Giovanni Paz, sacerdote ecuatoriano, quien trabajó allí por casi 9 años. Lo acompañamos en su encuentro con las personas que conoció durante su permanencia en este país. Regresar a un lugar donde uno ha trabajado, encontrarse con la gente con quienes ha luchado, se ha esforzado, ha hecho un camino, ha construido, realmente es maravilloso. El padre Giovanni Paz fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1988, pero su llamado a la misión se había hecho presente desde la época del colegio. Empezó su actividad sacerdotal en la zona de Intac, una zona rural en el norte del Ecuador, en donde estuvo hasta el año 1996. Por bastante tiempo su interés misionero se enfocaba en Cuba. Pero pese a su interés, no logró convencer a sus superiores de ser enviado allí. Yo ya puse una carta a un obispo de Cuba. No me acuerdo cuál sería, pero lo escribí, manifestándole mi deseo de colaborar con la misión en Cuba. Cuando había un vicario general, Honorato Cobo, en estos diálogos con el vicario general, él de 80 años y yo de 30 años, pues parecía que era imposible dialogar y me mandó sacando de la oficina con un grito, ¿no? Y yo no me dejé gritar, lógicamente me mandó sacando. Salí de la oficina del vicario hacia la oficina de Monseñor Echeverría. Y en esa época, Monseñor Echeverría me dice, ¿y a dónde se va? Y mi reacción inmediata fue, me voy a Cuba. Y Monseñor Echeverría me dijo, no, usted no se va a Cuba, y peor ahora, porque no quiero que se vaya enojado, y además la situación en Cuba está muy difícil. Por favor, le pido que regrese a su parroquia. Y regresé a seguir trabajando en Inter. Aceptando la decisión de sus superiores, volvió a su parroquia. Pero algunos años más tarde, nuevamente, solicitó el ser enviado a misiones. Esta vez se ofreció para ir al África, pero recibió otra propuesta. Y cuando llegó Antonio Arregui, como obispo de Ibarra, en la primera visita que realizó a mi parroquia en Peña Herrera, la primera que me visitó, pues le dije, Monseñor, sepa que estoy dispuesto al irme al África, quiero irme de misiones. Y estábamos buscando para ver a dónde ubicarme, a dónde mandarme desde de la misión al África. Y después, en febrero del año 2006, me dijo, Monseñor Giovanni, ¿quieres irte a Cuba? Y yo le dije que sí, inmediatamente, ¿no? Entonces, a través de esta historia mía personal, descubría claramente que la vocación misionera es un llamado y es un envío. Porque en el año 92 yo quería irme a la misión a Cuba, pero en el año 96 es la Iglesia, a través del obispo, que me envía y me pide ir a la misión de Cuba. En enero de 1997, el padre Giovanni Paz viaja a Cuba como misionero y realiza diversas actividades, entre las que se destacan el ser coordinador de la Comisión de Misiones de la Diócesis de Cienfuegos y miembro de la Comisión Nacional de Misiones de Cuba desde el año 2000 al 2006. Fue además miembro de la Comisión Organizadora de la Primera Asamblea Nacional de Misiones en mayo del 2005 en La Habana. Para mí ha sido una etapa muy hermosa. Cuando llegué a Cuba, la primera experiencia maravillosa fue el compartir 3 meses en donde uno va experimentando el trabajo pastoral y va conociendo la realidad. Y nos van iluminando y hablándonos de la historia, de la economía, del proceso de la formación cristiana, del proceso de la formación de laicos. Los equipos misioneros a uno le ayudan muchísimo porque a través de ellos dialogábamos y le pedía que me iluminen. Y en muchas ocasiones me decían, Giovanni, estás en Cuba. Giovanni, estás en Cuba.
como para hacerme entender que a lo mejor ese cassette que yo tenía grabado antes tenía que seguirle borrando y seguir grabando de nuevo. En aquella época un obispo me acoge y yo aprendí mucho de él, porque ese obispo me enseñó a ser mejor pastor. Aprendí a misionar, aprendí a visitar a un enfermo y claro, también con la juventud de aquella época, pues uno pone todo el dinamismo y el deseo de sacrificarse y buscar realmente encarnarse, enculturizarse en una nueva realidad. Yo recuerdo las palabras de un obispo de aquí de Cuba que nos decía: les agradecemos a ustedes que han venido a oxigenarnos, a darnos nuevo aire, ¿no?, a la iglesia. Y pues sí, porque a veces uno actúa con mayor libertad, porque uno no puede limitarse por nada en la acción de la caridad y la acción de evangelizadora. Me dediqué fundamentalmente a la formación de los animadores de comunidades o guías de comunidad, a la formación de catequistas. Dábamos mucha importancia a eso, a la formación de equipos misioneros. Encontrarse con sacerdotes, compañeros, con obispos, en fin, con tanta gente con los cuales hicimos un camino misionero, un camino de trabajo, realmente ha sido maravilloso. Por muchos años, la ex Unión Soviética sostuvo la economía cubana, pero en 1991, tras la caída de esta, la isla se vio severamente afectada. Sin embargo, en este tiempo, la fe emergió en el pueblo cubano, creciendo discreta, pero firmemente. Aquí creo en la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? Porque descubrí unas comunidades cristianas que se han mantenido durante mucho tiempo, no por la acción de los sacerdotes, sino por la acción de los laicos. Y los laicos que abrían la puerta de un templo, que se reunían a rezar y que vivieron una fe. Yo decía, estas comunidades se ve que han sido movidas por el Espíritu Santo. Soy animadora, misionera y responsable de Cáritas de los grupos de aquí y de La Pedrera, una comunidad cercana. Desde que fui llamado para ser diácono, pues ayudo más en mi comunidad, ayudo más en la iglesia, ayudo más en la casa, ayudo más con mis amistades, ayudo más a mis compañeros de trabajo. Aquí el trabajo es responsable porque uno también se convierte en la consejera de las personas, tiene que estar atento de lo que se va a celebrar, de preparar lo que se va a vivir, de darle continuidad, tratar en lo posible al trabajo que se hace y de evaluar, como nos enseñó el padre Giovanni, lo que se hace. Veo cambios a nivel social, la gente veo como está un poco más tranquila, más relajada. Veo cambios en cuanto a la economía. También veo que ha mejorado el transporte. Cuando yo estuve aquí era muy difícil ir de un lugar a otro, y en esta ocasión lo pude hacer tranquilamente. Como lo había dicho, el cambio económico, cuando dan mayor apertura a que el cubano pueda entrar en lo que les llaman aquí trabajadores por cuenta propia, se está abriendo el camino a la creatividad de fuentes de trabajo. Eso considero que es un cambio y positivo. El trabajo de la Iglesia en Cuba es importante por su apoyo a diversas personas a través de la actividad de Cáritas en diversas áreas, como la preparación a jóvenes en algunos oficios, atención a ancianos y personas con capacidades diferentes, y la atención espiritual a todos ellos. Esta es la recepción de la casa, recibidor, confortable para la recepción de los ancianos y su estancia. Muchos de ellos comparten la parte de la mañana y después que almuerzan comparten amigablemente
los unos con los otros aquí en este espacio. Hola, me llamo Yailen Seyén, soy instructora de artes plásticas, trabajo en el Palacio de Pioneros, aquí en Cienfuegos, y comencé con este proyecto hace 2 años, de una amiga mía que vino a verme, que me dijo que su hermano era síndrome Down, y entonces me dijo que no tenían profesores de artes plásticas, y yo me brindé a hacer esto, y para mí ha sido una experiencia muy maravillosa, porque nunca había trabajado con ellos, y entonces es un trabajo especial, porque son niños que necesitan un poco más de ayuda, que le pongan un poco más de interés, y eso es lo que he hecho hasta ahora, y me siento muy bien con ellos. Sí, ahora vamos a ver, miren, les presento a Ping Pong, un amiguito que les he traído hoy. ¿Saben cómo se llama la canción? Ping Pong es un muñeco muy lindo y de cartón. Se lava la carita, ¿con qué? Con agua y con jabón. Soy el encargado de el aula de computación, llevo todo lo que es la parte de lo que es la tecnología informática, y no solamente eso, cumplo el objetivo también aquí en la casa de impartir clases de curso de diseño gráfico, porque también soy graduado de diseño gráfico, y informática básica, ya que los cursos se pensaron para discapacitados, para el joven discapacitado. Son los programas de Cáritas que se mantiene en todas las iglesias particulares. Lo mismo que encontramos hoy aquí, también lo encontramos en otros lugares, indudablemente de acuerdo a la realidad de cada medio. Pero en fin, siguen una misma línea. Para mí, realmente, un testimonio grande ha sido el testimonio de la unidad que vive la iglesia cubana, porque todos hablamos en el mismo lenguaje. Lo mismo en Santiago de Cuba que en La Habana se habla de lo mismo. Lo mismo sucede en la evangelización. Por ejemplo, si hemos tenido el Evangelio, este año nos dedicamos al estudio del Evangelio de Mateo, pues esto lo tenemos en toda la isla y con los mismos medios. A lo mejor un libro pequeño del Evangelio de Mateo. Son cosas de esta realidad. Su principal fuente en la ciudad es el turismo. Gente que vive de las artesanías, gente que vive de alquiler de una casa donde coge un turista, una ciudad donde la gente llega a visitar la ciudad por la riqueza arquitectónica, histórica. Esa historia, ese lugar hace que la gente esté preocupada en muchas ocasiones por el aspecto material. Su principal preocupación es el turista, ¿no? Entonces, esta realidad es una. Pero hay otra realidad que es del campo, en donde encontramos mayor pobreza, en donde el campesino tiene pocos ingresos económicos, en donde hay una carencia de muchas cosas en la familia. Entonces allá nos dedicamos a través de un equipo misionero. Este equipo misionero pues visitaba casa a casa, de manera especial empezábamos a preocuparnos por los enfermos, por los necesitados, y llegábamos a formar comunidades cristianas en donde los niños de la infancia misionera que me acompañaban ayudaban a visitar las casas, a reunir a la comunidad, a hacer oración. Giovanni se encontró con casas que no tenían techo donde dormir. Giovanni se encontró casas que no tenían donde hacer los templos, donde hacer las oraciones a Jesús. Pero Giovanni dejó casas hechas en este pueblo, matrimonios que estaban a la galera pasando hambre y necesidad. Y Giovanni se quitaba su comida para llevarla para el campo. Y Giovanni, ese sacerdote que usted ve, que nosotros lo queremos tanto, es por la sencilla razón que había que no tenía dónde dormir y no se estaba tranquilo hasta que no determinara su casa. Vivimos situaciones duras y difíciles, como los ciclones. Realmente es una época ciclónica de 3 o 4 meses. Me tocó vivir el ciclón del Hei, que me parece que fue el primero en Trinidad, donde fue el foco,
y estos ciclones acaban con los árboles. Los árboles son sacados de su tierra y colocados, como quien dice, las raíces para arriba. La fuerza ciclónica es bastante dura, acaba con las casas, ¿no? Las casas quedan sin techo, los colchones que han sido mojados por la cantidad de agua pues ya son inservibles, y vivimos situaciones duras, familias que no tenían dónde dormir, familias que se quedaron sin techo, casas que llegaba el agua hasta medio, a un metro y medio de altura, en fin, situaciones difíciles, donde uno ni siquiera podía llegar al campo porque estaba inundado. Esas situaciones fueron duras, y ante esta realidad, pues llegar a lo mejor con un aceite, con un arroz, con un jabón, a la gente que necesita, a uno realmente le llena de gozo poder ser un mensajero de alegría y de esperanza. Cuando salí a coger mangos, y cuando topé un mango, este como que está de arriba, a esa altura, pues lo alcancé a topar y no me di cuenta que estaba cayendo y me cayó la nariz. ¿Y tú dónde estabas? ¿Ahí abajo? Yo estaba abajo, lógico. Ahí abajo mismo, la tan contenta. ¿Y cómo quedó la nariz? A ver, la nariz. La nariz quedó completamente torcida. Señores. Así que cuando llegué al ¿cómo es? Al policlínico, me dijeron, no, eso se opera tan solo. Claro, pero fue un dolor inmenso, fuertísimo, ¿no? Ajá. Listo, ya. Ya. O sea, que el que quiera reducir la nariz basta que se venga aquí debajo del mango, ¿no? Era mínimo el doble de del tamaño de este. Era un gran mango. El futuro de la iglesia en Cuba se muestra esperanzador. Hay gente nueva que se ha unido al trabajo eclesial, y esto se puede apreciar en las iglesias y en sucesos como la visita de la imagen de la Virgen de la Caridad a diversos sectores. Cuando vemos también que hay, en cierta manera, mayor libertad religiosa, porque en mi época era imposible pensar en una procesión, y hoy vemos que con este paso a la Virgen es impresionante este cambio que se ve a nivel religioso. El negrito Juan Moreno, en el testimonio que ofreció y que hoy se conserva en el Archivo de India, manifiesta cómo en la bahía de Nipe fue donde ellos encontraron la imagen flotando sobre el mar, y después que la pusieron en la canoa, la trajeron río arriba, este es el río Nipe, la trajeron río arriba hasta llegar al hato de Barajagua, donde allí se situó la imagen y allí permaneció durante un tiempo hasta que posteriormente fue a donde está hoy, en el santuario del poblado del Cobre. En Cuba se está celebrando los 400 años de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre en la bahía de Nipe. Ante esta aparición, la iglesia cubana planteó 3 años de preparación para que la imagen de la Virgen de la Caridad recorra toda la isla cubana. Entonces han hecho un camino de preparación y hoy se está llevando, está haciéndose este camino. La Virgen está caminando todos los pueblos, batalles, comunidades, casas de misión, como se llaman aquí. Y realmente lo que hemos visto es totalmente diferente a lo que yo he vivido. Cuando en mi época, por haber salido a la puerta del templo y pasar la calle, me llamaron al partido, me llamaron a decir que por qué he hecho una procesión, por caminar, por hacer un paso de una calle tan solo, para entrar al templo. Pues hoy no es una calle, son calles que camina la gente junto con la Virgen. Entonces es un cambio realmente muy grande, ¿no? El futuro lo veo con esperanza. Considero que hay que mantener la esperanza en seguir construyendo una sociedad, una nueva sociedad, y para construir esa nueva sociedad se requiere construir hombres nuevos. Todavía existen muchas cosas por hacer, como la preparación de nuevos catequistas, nuevos sacerdotes, pues siendo una región bastante extensa, los que existen no alcanzan a cubrir todo el territorio. Entonces, esos primeros 4 años fue un trabajo hermoso,
Yo recibí una parroquia con 5 comunidades cristianas. Cuando salí fueron 17, ¿no es cierto? Entonces de 5 a 17 ha habido un crecimiento. Y después, siendo párroco en Trinidad, recibí una parroquia con 30 comunidades. Indudablemente no pude llegar a las 30. Tan solo llegaría, creo que, a 25 comunidades con una presencia permanente. El obispo aquí nos decía que debemos valorizar lo pequeño, lo corto y lo anónimo, que debemos hacernos presentes en las comunidades donde vayamos a mantener nuestra presencia estable. Y nos damos cuenta que con una presencia estable en una comunidad, la comunidad crece y camina. Y eso lo he vivido, y eso lo he visto. El interés del Padre Giovanni se enfoca en contribuir al bienestar de la gente, sembrando la palabra de Dios en los corazones. Es una puerta abierta a la esperanza. ¿Sueñas con regresar a Cuba? Sí, me gustaría. Me encantaría. Porque veo que es una iglesia que necesita de la presencia misionera. Los obispos apenas tienen 7, 10, 11 sacerdotes en su diócesis. La población es bastante grande. El reto de formar y construir una iglesia viva, participativa, es grande, y eso me mueve. Me mueve dar una respuesta a una necesidad. En un mismo lugar funcionan varias cosas, como down, como computación, como una sala de video. En fin, tenemos que acomodarnos a esta realidad. Yo recuerdo el espacio físico de la reunión de una comunidad cristiana, a lo mejor es la sala de una casa. Consciente de que la actividad misionera no es fácil en ningún lugar, el Padre Giovanni parece vivir el precepto de que cuando más grande es el reto, más grande es la fe, y cuando más grande es la fe, más grande es el éxito. En esta ocasión vine a los 5 años y medio a visitar la isla cubana. Al visitar la parroquia, vi a gente nueva en la comunidad cristiana. Celebré la Eucaristía y en la comunidad había gente nueva, diferente. Para mí eso ya es crecimiento. Y también es riqueza cuando veo a aquellas personas que se formaron, que hicieron camino con uno, pues que se mantienen en ese servicio y en ese trabajo apostólico. Y que le expresan con palabras de cariño, de que quédate, de que cuando vuelves, esas cosas que llegan al corazón de uno, pues realmente te ayudan a mantenerse uno en el espíritu misionero. Yo decía que con tanta inyección que he recibido en estos días aquí en Cuba, como que tengo que dar una respuesta a esas inyecciones. Vamos a ver qué pasa y qué hacemos por Cuba.